thank mm -hmm. you En otras ocasiones hemos hablado de esos tratamientos, de esas enfermedades de carácter crónico que conllevan un riesgo para la salud, de esos padecimientos como puede ser la diabetes, determinadas enfermedades. Otra otra enfermedad muy frecuente y que se puede llevar perfectamente el control por medio del médico de familia en su centro de salud son aquellas alteraciones en los colesteroles conocidas por todos, en las grasas en general, lo que llamamos dislipemias. Hoy vamos a hablar de ese tema, del seguimiento de esas lipemias por medio del médico de familia en el centro de salud vamos a hablar con una profesional eh, que está terminando la residencia de médico de familia porque lógicamente el médico de familia es una especialidad médica y como tal pues tienes que tener su seguimiento y educación y preparación durante determinados años en el caso de este caso son cuatro años en concreto y ella se encuentra en cuarto año de residente de médico de familia vamos a hablar con doña esmeralda tejela sobre este tema sobre el tratamiento o el seguimiento de las alteraciones en las dislipemias. Hoy mm, he, he traducido una serie de noticias médicas que yo creo que pueden tener interés desde el punto de vista pues, más o menos para conocer lo que se hace en otros sitios del mundo. Empezamos. Paso más hacia una vacuna universal contra el cáncer. Un grupo de la Universidad de Mahuncia en Alemania prueba en tres pacientes un nuevo sistema que permite a la inmunidad responder contra algunos tumores. El cáncer no es una invasión de cuerpos extraños como las bacterias o los virus. Esta enfermedad es una especie de reverso tenebroso de nosotros mismos, nuestras propias células enloquecidas que la convierten en un enemigo muy difícil de combatir. Durante décadas los tratamientos han consistido en envenenar todas las células con la esperanza de que las cancerosas sufran más que las sanas. La quimioterapia, por ejemplo. Más recientemente han aparecido nuevas opciones más efectivas y menos tóxicas. Una de ellas, y la más actual, consiste en ayudar al sistema inmune a identificar las células cancerosas por medio de los glóbulos blancos que serían capaces de detectarlas y atacarlas por medio del sistema inmunológico, que podría ser además el primer paso para la creación de una vacuna universal contra el cáncer. Los fármacos contra la tuberculosis pensados para niños llegan a África. Kenia es el país que lanza una campaña para suministrar a sus 7.000 menores infectados. Estas nuevas píldoras de dosis fijas, pensadas especialmente para los niños, se han empezado a utilizar desde el 1 de octubre de 2017. Contienen fármacos ya conocidos, pero formulados de manera que sean fáciles de tomar por los pequeños en una sola dosis y con sabores agradables. Esto es importante ya que el tratamiento estándar de la tuberculosis Debe suministrarse durante seis meses y conseguir que los pequeños afectados lo sigan a rajatabla. Es fundamental para la curación y que no desarrollen variantes resistentes del vacilo que causa la enfermedad. La medicación fue aceptada a finales del pasado año por la Organización Mundial de la Salud y se calcula que en todo el mundo podrá beneficiar a un millón de pequeños. 18 países de África han mostrado interés por la utilización del mismo. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Hoy vamos a continuar mirándonos a nuestra salud. Vamos a ver aquellos padecimientos que sufre nuestra bioquímica de la sangre, aquellas alteraciones en los lípidos que podemos controlar perfectamente como tal enfermedad por medio del médico de familia. Es un padecimiento muy frecuente, todo el mundo conoce sus problemas del colesterol, de los lípidos, de las grasas en general, y ese seguimiento, nadie como el médico de familia, para hacer un seguimiento más cercano, más propicio, para el paciente, eh, de este tema, de las dislipemias, vamos a hablar de su tratamiento y de su seguimiento hoy con una gran profesional médico. Eh, se trata de doña Esmeralda Tejeda. Doña Esmeralda Tejeda es un médico de familia, en especialidad de médico de familia, de cuarto año del Centro de Salud de Vargas. Y con ella vamos a hablar de este tema, del seguimiento de esas dislipemias en el centro de salud. ¿Me permite usted, doña Esmeralda, que la tuté? Claro. No pasa nada. Esmeralda, eh, yo siempre tengo una pregunto esto por el respeto que me causa siempre el profesional médico primero porque tiene mi vida en sus manos si yo confío en él pues es mucho mejor que tenga el mejor acceso y de qué manera es pues solicitar ese tuteo para que usted me pueda dejar que yo me aproxime y usted me pueda explicar mejor con más libertad todas mis dudas y yo también entenderlas así que muy agradecido porque me lo permita y bienvenida al programa yo creo que usted es una gran profesional ¿eh? que, que nos puede sacar de duda acerca de estos padecimientos que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe, eh, que existen y los perjuicios que puede traer para la salud, son esas dislipemias en general. Sí. Eh, ¿en, qué consiste ese, qué, qué, ¿En qué consiste y cuántas son las enfermedades, las alteraciones que puede haber dentro, englobadas dentro de las dislipemias? empezando por definir un poco la dislipemia podemos decir que es una alteración del metabolismo de los lípidos que los lípidos forman parte de, de nuestra alimentación diaria porque lo, lo, lo encontramos en los nutrientes y que estos a la vez tienen distintas funciones vitales en el, en el organismo para, la, para el desarrollo y la formación de, de múltiples funciones orgánicas. Eh, los lípidos como tal son varios, son, no son más que biomoléculas orgánicas formadas de carbono e hidrógeno y estas algunas pueden contener oxígeno, fósforo, nitrógeno y esta peculiaridad es lo que hace que su clasificación química la podamos agrupar y darle nombre uh -huh. dentro de lo más importante y lo que más interviene en, pues, en los procesos de la salud como es el colesterol y sus derivados y así como los triglicéridos eh, podemos decir que son, unas, que son grasas que conforman parte de las membranas de algunos organismos, de algunos órganos del cuerpo y también que, forman, que su principal importancia, su principal función, por así decirlo, es que son la, major, la mayor fuente de energía del cuerpo. O sea, vamos a partir entonces lógicamente a decir, porque claro, todo el mundo piensa que hay una alteración cuando tengo alto una cosa, es que me está perjudicando, cuando lo tengo bajo creo que lo no llevo, hay que insistir en que todos estos productos son mmm, necesarios para el funcionamiento celular y el funcionamiento vital de la persona, porque el colesterol tiene su función eh, lógicamente desde el punto de vista biológico y cuando tiene una alteración es cuando hay que tratarlo, pero realmente son necesarios, ¿no? Claro. Como te he dicho anteriormente, los lípidos forman parte de nuestro organismo, son necesarios para la síntesis de algunas vitaminas, para uh -huh. la absorción, para el metabolismo, para algunas funciones químicas que, que, se, que tiene el, el ser humano en su proceso evolutivo, uh -huh. son, son imprescindibles, así como para la absorción de algunas vitaminas, eh, la formación de algunas hormonas. Claro. Más, el, y entre otras, la protección del pelo, la formación de capas de protección del cuerpo, por cuando, por ejemplo, la, la grasa que se acomoda, que tenemos dispuesta a nivel de la planta de las manos, planta de los pelos, que tienen un efecto de protección, de barrera, y así también nos protegen del frío, como un aislante térmico. No, no, no son malos, lo que pasa es que en, hay que consumirlo en, en la justa medida que se, que, eso, que se necesitan. Si consumimos más de, la, de lo necesario, obviamente pues, va a haber un exceso. Al haber un exceso, eso se transforma en un trastorno del metabolismo de los mismos, lo cual repercute principalmente en lo que es el colesterol y sus fracciones. Puede ser el colesterol total, así, o el colesterol LDL o el HDL. Ahora hablamos de ese tipo de colesteroles. Lógicamente hay mucha leyenda acerca de esto y muchas dudas. Y en el caso del paciente, más todavía, que no sabe realmente, y no sabe, yo creo que no sabe, a veces no conoce cuál es el LDL, cuál es, cuál es el malo cuál es el bueno, que son como definen ellos. Efectivamente, porque uno tiene una función más peligrosa que otro en cuanto a la posibilidad de producir padecimientos. Entonces quedamos en que esas dislipemias están englobadas? El metabolismo de las grasas en general, es decir, en la analítica lo veríamos en los lípidos totales, ¿en qué más? ¿En qué más productos del de análisis? En los triglicéridos. ¿Los triglicéridos qué más? Que también son muy importantes. Puede ser tanto por exceso como por defecto. Cuando hablamos del colesterol, del colesterol total y sus fracciones, uh -huh. puede ser porque hay una producción mayor de lo necesario, de los requerimientos necesarios, y los triglicéridos por igual. Pero también un descenso del colesterol HDL puede ser perjudicial para la salud. Claro, claro, claro. Eh, hemos comentado antes que lógicamente todos estos productos son biológicamente necesarios para la, para la vida. En concreto, claro. el cerebro pues utiliza muchísimas sustancias de estas características y se mantiene gracias a ello. Ha comentado antes, lógicamente, que ahí está el ten con ten en la ingesta y en el gasto de estos productos. entonces, lógicamente, ahí es donde realmente se podrá hacer en los distintos tratamientos y con las distintas medicaciones para favorecer una cosa u otra. Eh, en este caso, cuando hemos dicho ya los, las grasas que ocupan, que son las que dan estos padecimientos, eh, cuál es de ellas la que más debe de preocupar al paciente de esos, de, de esos productos lípidos, de esos productos lípidos, el las, los ácidos grasos saturados son lo no sé. que son más tienen más contenido de colesterol por lo tanto van a ser más perjudiciales para la salud. O sea que la ingesta de ácido graso saturado siempre es nocivo, ¿no? En es en exceso, perjudicial. Sí. Y, eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo llegas al diagnóstico de este tipo de enfermedad? ¿Cómo puedes llegar a un diagnóstico más exacto para saber realmente las carencias, la necesidad de un tratamiento determinado u otro? El diagnóstico de la enfermedad es muy sencillo porque gracias a Dios, gracias a los programas que existen en atención primaria pues podemos muy claramente establecer a quién pedirle una prueba y a quién no pedirle pruebas. ¿Existe un protocolo determinado? Sí, bueno desde atención primaria en conjuntamente con el equipo de enfermería hay programas de depistaje de, de, de enfermedades que suelen ser factores de riesgo cardiovascular. Entonces dentro de ello está la la dilipemia igual que está la diabetes o la hipertensión arterial. En el caso de la dilipemia si la persona es sana sin con, considerada de bajo riesgo y no tiene ninguna comorbilidad importante, se puede hacer a partir de los 40 años en hombres y a partir de los 50 en mujeres, una primera analítica en la cual contenga un colesterol total, un perfil lipídico y un perfil hepático. Y viendo esos niveles podemos determinar si tiene una hipercolesterolemia o no. O sea, es aconsejable, entonces, a una determinada edad, vamos a insistir sobre esto, porque realmente este programa lo hacemos para las personas que pueden tener necesidad de ese seguimiento o pueden tener una duda de que pueden tener ese padecimiento. Me dices entonces que según el protocolo y el seguimiento de estos factores de riesgo, como son los, los lípidos, en este caso, eh, lógicamente, ¿a partir de los 40 o 50 años, norma, como normativa, se realiza una analítica completa para determinarlo? Sí, siempre y cuando la persona no tenga ningún factor de riesgo asociado. Si es una ¿Factor de riesgo como cuál? Cuando hablamos de una persona que tenga antecedentes familiares de muerte de familiares de primer grado, muerte temprana por enfermedad cardiovascular, se considera un factor de riesgo. Uh -huh. Un síndrome nefrótico, por igual. Eh, una persona con diabetes, una persona hipertensa... Son, son factores de riesgo que te hacen un control más estricto y no esperarte cierta edad para determinar los niveles de colesterol, sino actuar antes. O sea, ¿y esto lo tenéis vosotros en la ficha? ¿Se puede avisar? ¿O cómo es esto? ¿Cómo es el control realmente en primaria para determinar que esa persona.? ¿Qué documentación tiene esa persona para acudir a ese tipo de, de determinaciones? Ver, por lo general la, lo, los pacientes se acercan a la consulta de enfermería o a la consulta médica y no solicitan una analítica. Bueno, pues Entonces lo que hay que mirar si el paciente se la ha hecho previamente o no. Si tiene una analítica reciente en la cual vienen determinados los valores y son normales, pues se le puede indicar al paciente que hasta de, determinada cantidad de tiempo no hay que realizarlo. Un ejemplo, si es un paciente sin factor de riesgo, los cinco años, pero si es un, factor, un paciente con factor de riesgo, anualmente se deberá revisar el control y eso está determinado en, la, en los protocolos de depistaje de factores de riesgo cardiovascular. Está programado en el centro de salud. Sí. Muy bien. Eh... Una vez ya que está diagnosticado, lógicamente, este padecimiento, yo no sabía que había un despistaje previo en el centro de salud. Pensaba que era una cuestión que dentro de una enfermedad aparecían esos síntomas y posteriormente habría alguna pauta determinada para seguir en control en el centro de salud. Pero realmente hay un, hay un protocolo en el cual, a una determinada edad, hay que solicitar una determinada analítica, determinar si existen alteraciones para considerar así su distinto tratamiento. ¿Qué, qué tipo de pruebas, además? de la analítica se pueden realizar para despistar cualquier tipo de padecimiento? Cuando los, cuando los pacientes se acercan a nuestra consulta para despistajes de factores de riesgo cardiovascular, pues siempre le vamos a preguntar sobre sus antecedentes familiares, hábitos alimenticios, actividad física que realizan, eh, u otras enfermedades que presenten los mismos. Eh, la evaluación también incluye pues, la, la medición de la talla, del peso, del perímetro abdominal, la, la determinación de la tensión arterial uh -huh. dentro de lo que es la exploración física. Eso es muy importante eh, porque a partir de ahí pues puedes hacer recomendaciones o no al paciente en función de lo que... De lo, Quiero decir, por de otros factores de riesgo que se puedan asociar a, esa determina, eh, a ese determinado padecimiento. Le hace la obesidad como, como causa o el sedentarismo, cualquier otra actitud que tenga el paciente para aconsejar. Porque en aquella primera consulta también ya se determina si existe o no esas alteraciones y se toman medidas eh, eh, por parte del médico de cabecera para llevar el control no solamente analítico, sino ya también de, de calidad de vida y de y en, en el control de salud vamos se, llena, se bueno pues se complementan sus antecedentes en la historia clínica y de ahí se, te, se toman ciertas determinaciones bueno, si un paciente te, tiene un índice de masa corporal alto mayor de lo normal que sea un, un obeso. obeso o un sobrepeso pues al paciente hay que aconsejarle medidas dietéticas para controlar para el control de ese peso porque lo ideal sería que se acerque a un peso óptimo eh, si la tensión está alta pues por igual si tienen se le aconseja también al principio medidas dietéticas como el bajo consumo de sal, tomar abundante líquidos, eh, pasear, hacer alguna actividad física. ¿no? Eh, aparte de eso, pues siempre se intenta ver si el paciente fuma, si no fuma, que también es un factor de riesgo importante eh, a tomar en cuenta para este tipo de patologías. Los malos hábitos. Los malos hábitos. Si fuma, si no fuma o si toma alcohol, porque también porque está dentro de, del, del, con, del conjunto de factores de riesgos. Uh -huh. Y entonces, ¿también hacéis que, que los consejos de que, tiene, que se debe de utilizar para prevención? ¿También hacéis medidas preventivas en ese sentido? Claro, el, principalmente en eso se basa, se basa el depistaje de los factores de cardiovascular. Una vez que el paciente consulta, que le exploras, que le preguntas, que, que te comenta sus... Sus hábitos alimenticios uh -huh. y, y determina los factores de riesgo que tienen. Lo principal, el princip lo que hay que hacer es adoptar una medida de prevención primaria, que sería hacer recomendaciones sobre el estilo de vida, porque se ha visto en distintos estudios que son lo que más beneficio aportan al control de, principalmente de la dilipemia uh -huh. como factor de riesgo cardiovascular. Eh, normalmente, en el seguimiento, lógicamente, como factores de riesgo que son, puede haber algún tipo de complicación. Eh, ¿Está previsto en el seguimiento del médico de cabecera eh, cuando tiene que aconsejar eh, visitar un determinado especialista? Supongo que sí, pero ¿hay alguna pauta en concreto que distribuya hacia el especialista de hospitalaria? A ver, en el caso de la dislipemia, desde de atención primaria se puede controlar perfectamente. El control suele ser en personas de bajo riesgo, como lo he dicho anteriormente, cada cinco años, en personas que tengan algún riesgo asociado, antecedente familiar de una hipercolesterolemia familiar o diabetes, hipertensión, un síndrome nefrótico, una patología reumatológica que implique mayor riesgo, sería un control anual. Se le pauta en principio eh, tratamiento dietético, Medidas abandono del hábito tabáquico, del alcohol, medida, actividad física, son las recomendaciones generales que se hacen. En teoría se deben de esperar entre 3 a 6 meses para ver el resultado de, esa, de, esa, de esas medidas de prevención y si no se fuesen efectivas, pues entonces se pasa a utilizar algún tipo de tratamiento farmacológico. Uh -huh. Derivar al especialista, pues bueno, hay condiciones especiales dentro de la dislipemia, como son las, las familiares o cuando el paciente tiene un. un un factor de riesgo más que puede ser importante o que ya no se puede controlar desde atención primaria y se han agotado las medidas preventivas tanto no farmacológica como farmacológica, pues sí se le puede derivar a un especialista, pero no suele ser lo más habitual. Uh -huh. O sea que existe una pauta determinada, una determinada edad, en la cual hay un despistaje de ese tipo de padecimiento y hay un control y seguimiento de las distintas pautas de tanto de tratamiento como prevención en el centro de salud. Sí. Uh -huh. eh, en el caso, en lo que tú llevas ahí de experiencia, ¿el control es suficiente o, o crees que es insuficiente para controlar ese padecimiento en el centro de salud? Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay dos partes, porque hay que tener en cuenta que la, la causa de la tilispemia tiene un, un componente genético en el cual... Eh, los pacientes que tengan una dilipemia por un factor genético te vas a ir directamente al tratamiento farmacológico porque uh -huh. no va a ser suficiente con las medidas preventivas uh -huh. y los pacientes eh, el otro componente de la dilipemia es el factor ambiental, uh -huh. la dieta lo que comemos a diario, entonces si el paciente no colabora o si el paciente no hace bien el tratamiento que se le pauta probablemente el control sea insuficiente pero siempre hay que valorar el, el grado de adherencia terapéutica del paciente y el nivel de cumplimiento que éste tenga no siempre como mandarle a un especialista va a ser mejor el tratamiento, si el paciente no colabora o no hace adecuadamente las recomendaciones que se le pautan, no lleva los seguimientos con enfermería o con el mismo médico que le, que le cita, pues el tratamiento no será efectivo en ningún, en, independientemente del, del nivel de atención donde se esté viendo el paciente. Mm -hmm. También hay que tener en cuenta que asociados a los factores de riesgo que pueda presentar un paciente, los niveles de control son distintos. Ajá. ¿El seguimiento general de, por parte de los pacientes suele ser satisfactorio? ¿Quiero decir que acuden a las llamadas y el seguimiento suele ser bueno en el centro de salud? Yo considero que sí. Los pacientes están muy pendientes cada vez más de su patología, de que se le hagan las analíticas y tal. Al contrario, muchas veces hay que explicarle que si tienen una analítica reciente no es necesario hacerle otra. O si la tienen por otro motivo, esa no es, sufici es suficiente para nosotros y no es necesario duplicar pruebas pero yo creo que, es, que el, el nivel de satisfacción es, está, es adecuado. Bueno, pues mira, Esmeralda, nos ha sacado de dudas porque así ya sabemos que tenemos unas medidas tomadas de prevención que son considerables por parte del médico de familia, que como digo yo, es el que mejor te conoce y el que mejor puede seguir tus hábitos. Muchas gracias por venir al programa y documentarnos acerca de la pauta de ese tipo de seguimiento que se hace en esas alteraciones de los lípidos en general y cómo se lleva a cabo la protección en, para otras enfermedades. Eh, te agradezco mucho que haya venido a mi llamada y ya sabes, cuando quieras eh, contarme alguna otra cosa de interés, eh, nos ponemos en contacto y lo hacemos. Muchas gracias por venir al programa. Muchas Miranda, gracias. gracias. Gracias a usted. A ti. Gracias. Gracias.